When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Layer of Fear Inheritance, el DLC. Hace poquito, hace 3 o 4 días que terminé el juego y no quería abandonarlo. Así que he decidido subirlo ya, ¿vale? Y me he llevado una grata sorpresa ahora mismito, al saber que tengo linterna. Por fin tengo linterna. Tengo linterna. Vale, venga. A ver, por lo visto, en el Layer of Fear, el primero, o sea, el juego base, nosotros manejamos al pintor, al padre de la familia, ¿vale? Sin embargo, ahora manejamos a la niña, que ya no es tan niña, que al parecer es una adulta o adolescente y está aquí en busca de... en busca de pistas o algo. Yo no sé qué hace aquí la niña. No tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. Espera. Si esta es otra puerta... Nada, pues nada. Vale, se escucha un violín. La casa. A ver. En el primer juego. O sea, yo me voy a referir. Primer juego, el juego que hemos jugado normal. Y el segundo juego es el DLC, ¿vale? Entre el primer juego y el DLC han tenido que pasar varios años. Unos 10 o 15 años, ¿vale? Porque la niña ya es bastante más mayor. La casa está considerablemente más estropeada. A ver, normal que apeste, si es que lleva esto un montón de años solo. La casa sigue siendo nuestra a todo esto, porque como venga la policía y nos meta un puro por habernos metido aquí. A ver. Vale, está la despensa. ¿Qué pasa? I swear that dog doesn't shut up. Eso es un perro. What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Vale. No me hace nada de gracia, no me hace nada de gracia las escenas donde se maltratan animales o donde se hace una referencia o lo que sea de violaciones, ¿vale? No me hace ni puñetera gracia. Es que de hecho, como este juego tenga algo parecido, lo quito. Puedo aguantar escenas de terror, puedo aguantar lo que sea, menos eso. A ver, puedes coger el... Cariño, he estado pensando en lo que sucedió, tratando de comprender. Querida, ayúdame, no lo comprendo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Pensabas que no había otra manera? Dímelo, maldita sea. ¿Qué he hecho para merecer esto? Hice todo lo que pude, ya lo sabes. Te lo di todo. Eres una puta egoísta. ¿Por qué nos has hecho esto? O sea, ya rectificado ahí. Esto quiere decir el suicidio, ¿no? Este es el cuarto. When was the last time this place saw sunlight? Este es el cuarto donde nuestro padre hacía los cuadros. Que el caballete tendría que estar por aquí. De hecho, estaba aquí. ¿Por qué se escucha un violín? ¿Otro flashback?
Está cargando ahora mismo el flashback este. Ah, vale, bien. Vale, nuestro padre no quería que cogiésemos el lapicero este de colores porque era infantil y quería que pintásemos como una persona mayor, ¿no? Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser and have some stories to tell. Vale, tengo que pintar los árboles más antiguos para que cuenten como una historia. Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Vale, estoy viendo allí otros tubos de estos, azules. Vale, no me sale de aquí el perro ahora, ¿no? Vale. Tengo otro bote, a ver. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser. Pero no just son like sabios. You. No son sabios. A ver, aquí hay un texto, pero no sé. No sé si usarlo porque mi padre no quería que utilizase colores de esto, a ver. Brilliant. Let's add some more of the same color. Vamos a usar that won't más make ese color. It boring or predictable. Ah, vale. Lo está diciendo como un sarcasmo. Vamos a utilizar más ese color, así dejará de ser predecible y aburrido. Así que tengo que buscar por... Espera, ¿el perro está por aquí? Tenemos que buscar por aquí otro color que no sea ni verde ni azul. Y ni el color ese de lápices de cera. Vale, mire, mira, aquí. Perfecto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué coño! ¡Jadera grandísima! ¡El perro de mierda! Vale, a ver, venga. ¡Ah, yes! The autumn of life. When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. ¿Nuestra caseta? Que esto ha cambiado. Que esto ha cambiado. Lo que queda de nuestra caseta. Vale, aquí. ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? Vale, y ese de otros colores. No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. A ver, tenemos que buscar algo que oscurezca el cielo, ¿no? Vale, pero estos son amarillo. Espera, a ver. Que oscurezca el cielo tiene que ser un color oscuro, evidentemente. No puede ser los colores estos oscuros. Por aquí, ¿qué color era este? Este era un color blanco, ¿no? Vale, y por aquí, a ver. Por aquí tiene que haber... Menudo laberinto para encontrar un bote.
Perro de mierda. Vale, por aquí no puedo pasar. ¡Ay! O sea que se... Vale. ¿Pero qué mierda es esta? Vale. Allí veo algo. Estoy escuchando como un ronroneo. Vale, ¿qué pasa? Porque no puedo llegar hasta allí arriba. Vale, ¿qué pasa? Porque no puedo llegar hasta allí arriba, a ver. Vale, allí hay un... Eso es amarillo. Nada. Uf, no tengo ni idea de qué hacer aquí ahora, ¿eh? No puedo llegar hasta allí. Y aquí no hay nada que yo pueda coger, ¿no? ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Ay! ¡Coño, ha sido eso! Vale, a ver, ¿yo puedo salir de aquí o qué? Vale, no tengo ni idea de cómo salir de aquí, ¿eh? Pero ni idea, vamos. Esto es lo que está haciendo el ruido. Esto de aquí, la pelota esta. Quizás tenga que subirla allá arriba. Tengo que subirla allá arriba, ¿no? No te vayas para el lado. Vale, bien. Súbete más. No te vayas para el lado, que te estoy viendo ya. Vale, ahora sí puedo pasar por aquí, ¿no? Y coger eso, ¿no? Vale, no lo estoy manejando yo, se está manejando solo. Tienen como un tembleque ahí, un espasmo. Vale, lo tengo, vale. Vale, y era por aquí ahora. Y exactamente... ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? A ver, rellenar el cuadro, ¿vale? Pero puedo hacerlo de varias maneras esto, ¿no? A ver. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Vale. Está contento. Man passes while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Vamos a animar un poco las cosas porque al caballo no le gusta.
Porque al caballo no le gusta el temporal. Vale, y si no le gusta el temporal, ¿qué cojones quiere yo que haga? Perro de mierda, déjame tranquilo. Vale, tengo que encontrar otra pintura, ¿no? Otro botecito de pintura. Alegrar las cosas. ¿Qué color? Vale, no entiendo. A ver, voy a coger este color. Voy a usarlo. A ver si es este. No creo que sea este, porque este es morado o violeta. Coño, que no veía la entrada. No, a wet rag won't do us any good, no matter what color it is. Vale, vale, vale. Le he puesto un trapito. Quizás una pintura marrón. Una pintura marrón que represente un tejado. Verde. O un árbol. Para que... un árbol para que lo cobije. You're not listening. How is some soggy grass going to help here? No. We need to make it warmer. Algo más cálido, vale. Entonces va a tener que ser algo amarillo. Algo amarillo como una granja o algún establo. Leche puta al perro, mamón. Perro, te la estás jugando. Te la estás jugando, perro. ¿Dónde está, perro? ¿Dónde está? Vale, son dos puntos distintos. Y este es el amarillo. Voy a usar el amarillo. Vale. Tengo que ir por aquí. Ya no. Mierda, aquí había una puerta antes. Aquí había una puerta. Vale, por aquí. Esto está cambiando de mal en peor, ¿eh? A ver, amarillo, tengo amarillo, ¿y? That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. ¿En serio esto te parece bonito a ti? In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Pues vaya tela con el... A ver. Aquí se ve una persona y estos son árboles desolados por algo. No sé por qué. ¿Veis esto qué es? Esto es mi padre, yo y un demonio saliendo del suelo. Por aquí ni nada. Por aquí ni nada. Por aquí ni nada. Nada por aquí. Pero aquí, ¿qué hay? ¿Qué tú? Nada. Una latita de fluorescente. Pintura fluorescente. Yo creo que aquí no nos queda nada más por investigar. ¿El sótano? ¿Hay alguien en el sótano? ¡Ah!
Vale, alguien tiene que andar por aquí porque eso no se cae así como así. Vale, yo no veo más camino por aquí, ¿eh? Ah, mierda, flashback. ¿Qué coño? O sea, que estoy en una jaula. Esta soy yo. No, esta es mi madre con la cara desfigurada. Esta soy yo tocando. Joder, pues vaya marrón, ¿no? ¿Qué pone aquí? Querido señor y señora Kirstein, les imploro una vez más que me devuelvan a mi hija. Devuélvanmela. Un cordial saludo. Vale, entonces, señor y señora Kirstein son los que nos acogieron. A ver. Lo que deberían haber hecho es mirar más por la hija. Porque vaya tela lo que ha tenido que pasar. Un padre alcohólico que quema la casa y una madre que se desfigura la cara. Bueno, a la que se le desfigura la cara y resulta que se corta las venas. Still life. Naturaleza muerta. Hawái. ¿Por qué visitar el infierno? A ver, ¿visitar? ¿Visit o...? ¿Por qué visitar el paraíso y el infierno? Vale, haz tu reserva ahora. Vale, ¿por aquí qué hay? This place is a mess. Flashback otra vez. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. En nuestro padre con las ratas. Oh, where did you put that damn key? ¿Le he cerrado la puerta? ¿En serio? Vale, ¿qué es lo que aparece por aquí? Ah, vale, la puerta. A ver, por aquí había un mueble. Ah, mira, aquí un reloj. Espera, esta es la niña. Esta soy yo de pequeña. A ver, me habrán tachado los ojos, pero sigue siendo más fea que la ole, chao. Puta, la niña. Vale, a ver, los cajones. Hay algo por los cajones. Nada por aquí. Ahora hay una nota. Cariño, he estado pensando en lo que sucedió, tratando de comprender. Querida, ayúdame, no lo comprendo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Pensabas que no había otra manera? Dímelo, maldita sea. ¿Qué he hecho para merecer esto? Hice todo lo que pude, ya lo sabes. Te lo di todo. Eres una puta egoísta. ¿Por qué nos has hecho esto? Vale, la mujer se suicidó. Vale, venga. Para arriba ahora, ¿no? La mujer se suicidó y... ¿Hay alguien aquí abajo? Y el hombre la culpa a ella de lo que sucedió. Cuando terminamos el juego... What's wrong with this thing? ¿Qué ha sido eso? Cuando terminamos el juego... Aquí aparecía lo que es el... la ficha técnica del juego, o sea, los que la habían hecho. Ah, mira, tío. Ah, rata, mentiras, vale, perfecto. ¿Qué otro papel? La niña estaba delante de la puerta cuando se empezó a incendiar. ¿Qué es esta puerta? Está cerrada.
Esta puerta se puede abrir, vale. Aquí está otro dibujo. Este otro dibujo. No, sigue. Nuestra madre, nuestro padre y yo metida en el armario. Madre mía. Por aquí no hay más nada, ¿o qué? Vale, yo no creo que este juego, o sea, que este DLC sea de terror. Más que nada es como algo orientativo o para aclarar ciertas cosas. Huh. I don't remember that being there. No recuerdo que eso estuviera allí. I can hear you out there. Please, please help me. Es nuestra madre. It hurts so much. I can't take it anymore. Nuestra madre está aquí agonizando. Why won't you help me? Oh, you're just like your father. You don't care about me. You probably wish I was dead. Vale. La madre, como estaba... A ver. La madre, según en el cuadro que habíamos visto casi al final del juego. Bueno, al final del juego. El cuadro dejaba ver que la madre se había quemado un poco la cara, ¿vale? Sí que la tenía un poco desfigurada, pero no es para tanto. No es para tanto, a no ser que el cuerpo también lo tuviera desfigurado. Pero la madre se volvió... Se volvió como... Como de hecho, como más... Antipática, quizás. Por el tema de la... Vale, por aquí estaba... Mira, aquí es donde nosotros teníamos... Bueno, donde nuestro padre guardaba los cuadros de nuestra madre. Mira, mira, aquí está, mira. Como veis, está desfigurada, pero... A ver, sigue siendo guapa. Yo es que no le veo tanto dramatismo a esto. Nuestro padre se volvió loco con los retratos. A ver. Es que hay los cuadros. Los cuadros son... A ver, representan a la misma mujer, pero con peinados distintos. Y parecen como distintas épocas. No sé, me parece raro. Me parece bastante raro. A ver, nuestro cuarto... Vale, pero ¿qué ha pasado con nuestras cosas? ¿Y por qué está el cuadro ese borroso? All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, vale. Where was it? Ah, yes. The princess was all alone in the dark, and yet... No me está gustando, ¿eh? Princess, keep looking at me. Ah, vale, que tengo que mirar, mirar a él. She felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move. For she knew that that would be the end. Vale, no me tengo que mover. The princess heard a fearsome growl. The witch. Vale, te estoy prestando atención. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air. Vale. Its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. Vale. For a moment, it seemed like the worst was behind her. Vale. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby.
waiting for her slightest move. No mires para ningún lado, no mires para ningún lado. She kept looking still. There was still danger nearby. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. ¿Vale? Suddenly, she heard a terrifying cackle. No. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence. No mire para ningún lado, no mire para ningún lado. The hag was near, just outside of view, but our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait. That's not right. Her face. Why is she still... Scared? ¿Por qué sigue asustada la niña? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. Vale, a ver. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world. Unless it was translated to him through a canvas. Vale, estas somos nosotras. Estas somos nosotras de chica. Bueno, teníamos una cara bastante agradable. Pero el jueguecito este de mirar al cuadro cuando te están distrayendo. Y de hecho la cámara se me movía, ¿vale? La cámara se me movía sola y yo tenía que centrar el cursor justo en donde estaba mi padre, ¿vale? Que no era tan fácil. Cuando pegaba esos cambios rápidos de cámara era porque me cambiaba el de esto. A ver, vamos por aquí, que es la única habitación que nos queda. Vale. ¿Esperará que somos una niña o qué? Nuestro padre y nuestra madre. Vale, pues el capítulo se va a quedar por aquí, porque como... Ah, espera, un segundo, mira. Hay dos flechas, una para la izquierda, que es para nuestra madre, y otra para la derecha. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que ir por el camino de quien estemos en contra, de quien estemos a favor, del que mejor nos caiga, del que peor nos caiga, ¿de quién? Porque por mí me quedaba aquí, ¿eh? Yo por mí me quedaba aquí en medio sin hacer nada. Bueno, aquí se va a quedar el gameplay de hoy. Siendo un DLC de un juego de terror, no creo que dure más de hora y media, dos horas, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí. En el próximo capítulo avanzaremos todo lo que podamos. Y yo espero que si tengo que hacer un tercer gameplay, que no sea muy corto, ¿vale? Que no sea muy corto, porque ya me ha pasado en otras ocasiones. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay a ver cómo va la historia. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. I'm coming home.